Hola a todos, hoy les vengo a dar unos consejos de cómo organizar todos nuestros proyectos para evitar que tengamos todos desorganizados y después tengamos problemas en buscar nuestros trabajos. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de cómo tengo mi escritorio. He hecho un desastre. Por aquí tengo lo de Nine, Baby Step, Dragón. Tengo este Baby otra vez, Doctor Dúo. Y entre otros. Bueno, yo ahora les voy a decir cómo organizar bien nuestros proyectos para futuros problemas que tengamos y buscarlos más rápidamente. Bueno, si se dan cuenta aquí en documentos, igual tengo hecho un desastre. Tengo la de Baby Step, las PDS, Blabets, Doctor Du igual. Bueno, para evitar todo esto es muy sencillo. Ya sea en el escritorio, en documentos, en cualquier parte que ustedes deseen colocar, crearemos una carpeta. Ponemos el nombre de manga. O ponemos mangas. Y ahí consta de todos los proyectos. Y aquí dentro de la carpeta, lo que vamos a hacer es crear otra carpeta con nombre de los mangas que trabajaremos de cada proyecto. En mi caso, le voy a iniciar con Baby Step. Inicio con el otro que sería Doctor Who. Y pongo otro que sería Chihuahua. Y ahora, dentro de ellos, ingresamos y, por ejemplo, aquí voy a poner que siempre es el primer capítulo. Podemos poner uno o primer uno capítulo. Y ahora, dentro del capítulo aquí, vamos a ocupar tres carpetas para ello. Ya sea Steeper, Cleaner o de reconstrucción, vas a ocupar los tres. Bueno, en mi caso, comencemos. Siempre ocupo las PDS, el formato original de Photoshop. Es muy necesario nunca borrarlas, ya que al final lo vas a ocupar cuando tengas algunos problemas que no te haya salido bien una portada, tipografía mala o algo. Ya sabes dónde están. Igual en reconstrucción, por si se te olvidó reconstruir algo, ya lo tienes para que lo corrijas. Ahora, una vez terminado, tienen las imágenes terminadas. El capítulo 1. Como le digo, ya sea Tipper, Cleaner o reconstrucción. Claro, lo más importante es siempre tener las imágenes de la RAM. Chino o japonés. Igualmente coreano. Y ahora. Bueno, hacemos lo mismo con el siguiente capítulo, que sería el capítulo 2. Para no crear otra vez los archivos, me voy a copiarlo. Pero recuerden que siempre tiene que estar vacío, ya que llevará el capítulo de cada uno, capítulo 1 y capítulo 2. Voy a copiar para no estar creando cada archivo. Doctor Duo, igualmente. Capítulo 1, ponemos las PDS, las imágenes terminadas y las imágenes RAM. Y en el capítulo 2 igual, sería de cada capítulo, de cada proyecto que tengamos. Y así, para tener organizado todos nuestros proyectos. Particularmente si llevas solamente un proyecto, no importa, ve organizándolos, ya que al final lo vas a ocupar. Ya que al principio nada más llevas uno, después te vas a otro proyecto y así sucesivamente. Para eso hay que tener bien organizado todos nuestros proyectos. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.